Día 29, o sea, la quinta meditación de la tercera semana. Sobre la belleza y la dulzura de Jesucristo. Para enamorarte de Jesús y decidirte a consagrarte a Él. Para hacer de Él el ideal de tu mente y el amor de tu corazón. Medita esta otra página tomada del libro Del amor de la sabiduría eterna de San Luis de Montfort. Punto primero. El Verbo eterno se encarnó para atraer a los corazones de los hombres, a su amistad y a su imitación. Por eso se complació en adornarse con todos los encantos y atractivos humanos más encantadores y sensibles. Él es el don del amor del Padre y el efecto del amor del Espíritu Santo. Él es todo tipo de bondad y de dulzura. Él nació de la más dulce, tierna y hermosa de todas las madres. Explícame la dulzura de Jesús. Explícame primero la dulzura de María. Los profetas lo llamaron el Cordero, que en su mansedumbre no romperá la caña rota, ni apagará la mecha que aún humea. Y con tal nombre le saludó San Juan Bautista, ecce Agnus Dei. He aquí el Cordero de Dios. Punto segundo. Y su nombre, Jesús, es decir, Salvador, ¿acaso no nos habla de caridad ardiente, de amor infinito, de bondad encantadora? Oh, cómo éste es dulce para el oído, para el paladar y para el corazón de todo predestinado. Jesús es dulcísimo en su rostro, dulcísimo en sus palabras y en sus obras. Su rostro era tan amable que encantaba los ojos y los corazones de cuantos le veían, pastores, reyes magos, turbas. Punto tercero. Jesús era amable en sus palabras, con las que cautivaba sin envidia a los que le escuchaban, obligándoles a exclamar: Ninguno ha hablado antes como él. Incluso aquellos que le odiaban, sorprendidos, se preguntaban: ¿Dónde ha aprendido tanta sabiduría? Y miles de pobres dejaron su casa y su familia para seguirle en los desiertos, olvidándose de la comida y la bebida, y saciándose solo con la dulzura de su palabra. Fue con la dulzura de sus palabras que atrajo a los apóstoles a seguirle, que curó a los enfermos, que consoló a los afligidos. Bastó que él llamase por su nombre a la desolada Magdalena para llenarla de júbilo. Práctica. Lee y medita atentamente los capítulos 13 y 17 del Evangelio de San Juan. Son ellos la más bella revelación de la ternura paternal y yo diría incluso maternal del Sagrado Corazón de Jesús.